Aclaración. A pesar de que este video quizás esté centrado en una propuesta televisiva como series, caricaturas o películas, el contenido del mismo se basa en un análisis crítico y pseudoacadémico, cuyo lenguaje, explicación y profundidad no está enfocado hacia un público infantil, por lo que se recomienda discreción. Primeramente cabe aclarar algo importante del video anterior de Shaman King, y es que en ese video mencionábamos que Georgina Sánchez iba a tomar el papel de Ana. No obstante, esto fue un error de la wiki doblaje y ya se ha confirmado que Ana Lucía Ramos regresa a interpretar ese papel casi 20 años después. De esta manera, prácticamente el 95% del elenco original regresa a este reboot del Rey Chamán. Así también algo minúsculo, pero que muchos se quejaron en la caja de comentarios, es que en un momento dado digo 9 de julio, sí, me equivoqué, pero a lo largo del video en dos ocasiones digo 9 de agosto, se entiende, Nio, que fue un error. No hay que ser muy inteligente para captar eso, y no voy a dar de baja ese video nomás porque me equivoqué en una fecha, cuando en dos ocasiones mencionó bien el mismo. ¿Se entendió? Semanita del cuervo. Pero bueno, vamos a las noticias del día de ayer, que tenemos muy buenas y a montón. Funimation y Crunchyroll tendrán simuldubs a tutti pre. Comencemos hablando de Crunchyroll, que el día de ayer anunció sus nuevos doblajes para esta temporada verano 2021. Recordando que actualmente la plataforma naranjita tiene en simuldub los animes de Tokyo Revengers y To Your Eternity, animes que obviamente se pueden disfrutar en su servicio de streaming. A estos se les van a sumar las segundas temporadas de los animes de Miss Kobayashi's Dragon Maids y de I'm Standing on a Million Lives, las cuales van a continuar con el elenco de la primera temporada y se sumarán otros actores para los nuevos personajes. De esta manera, los nuevos animes que se sumarán con doblaje latino son los de Tatayan God Reincarnated is a Slam, como también el de Battle Game, In 5 Seconds, After Meeting, y por último la OVA de Tonikawa, Over the Moon for You. Por el momento aún no tenemos fechas confirmadas para la llegada de estos doblajes, pero teniendo en cuenta cómo trabaja Crunchyroll, suponemos que tendremos el doblaje latino de estas series que se estrenan en Japón tal vez una o dos semanas después de su transmisión en su país de origen y por ende también de su emisión aquí en Latinoamérica, pero con subtítulos. Muy seguramente cuando se confirme todo esto y también tal cual como se maneja Crunchyroll cuando anuncien parte del elenco principal, lo estaremos mencionando a huevo aquí, dentro de este humilde canal de YouTube. Y del naranja pasamos al morado, ya que también Funimation en el día de ayer anunció sus nuevos doblajes para esta temporada verano 2021. Que tal cual como lo hicimos con Crunchyroll, tenemos que recordar que actualmente Funimation también tiene de manera simultánea el doblaje de My Hero Academia temporada 5. Siendo así los nuevos doblajes morados, los animes de The Dungeon of Black Company, The K-Studio of Vanitas, How a Realist Hero Rewild, The Kingdom, Scarlet Nexus y el anime de Sonny Boy. Todos estos animes fueron anunciados el día de ayer. No obstante, el día de hoy, fecha en la cual se está grabando y se subió este video, Funimation nos confirmó un título que realmente es icónico para muchos y que nos vuelve a la memoria aquellos tiempos de Animax. Y aquellos que me siguen en Twitter sabrán que estamos en condiciones de decir que Raven Tradamus lo hizo de nuevo. Ya que las OVAs de The Prince of Tennis 2 Hitoei vs Rikai Game of Future ha sido confirmado para la plataforma morada con un doblaje exclusivo.
y el cual, a diferencia de los títulos mencionados anteriormente, ya por lo menos tenemos confirmado que llegará durante el próximo mes de agosto. Y sí, acá ya digo agosto y no julio para que no estén chingando en los comentarios. Los 5 animes confirmados el día de ayer aún no tienen fecha de lanzamiento para nuestra región. Tampoco tenemos datos acerca del estudio de doblaje y por ende aún no conocemos el cast que formará parte de estos 5 animes. Mientras que en el caso de las ovas de The Prince of Tennis, queda más bien que sabido que la serie original se dobló en Venezuela, no obstante, por cómo se maneja Funimation es ya prácticamente un hecho, por no decir lo que ya realmente es un hecho, que las ovas no van a tener el elenco que participó en el doblaje de la serie original. No es un secreto, gente, este anime se va a doblar ahora en México, y a sabiendas de que Funimation, no Latinoamérica, sino Funimation gringa, o sea, el papi mayor, se hizo propietario de toda la franquicia de Ryoma Echizen, hay enormes posibilidades de tener un redoblaje de toda la serie, manteniendo el cast que va a salir a la luz con estos ovas que se estrenarán en agosto, para darle de alguna manera una continuidad. Muy probablemente vamos a tener de nuevo la serie clásica, aquella que vimos en Animax, pero con un probable redoblaje. Cuando sepamos más de esto, si se confirma o no, y también la fecha en específico en la cual llegarán las ovas de The Prince of Tennis, y obviamente el nuevo elenco de la serie, también lo estaremos trayendo aquí dentro de este humilde canal. Antes de cerrar este video, como normalmente lo solemos hacer, se habrán dado cuenta que este video informativo se encuentra en forma de estreno. Si lo están viendo de esa manera, les invito cordialmente para el día de hoy a las 5 de la tarde en nuestro humilde canal de Twitch, donde estaremos hablando de todo un poco. Les estaré contando cosas que me han estado pasando últimamente, los problemas de salud que estoy acarreando y también cosas que se vienen a futuro para nuestro humilde canal. Así que ya saben, el día de hoy para las 5 de la tarde aproximadamente, un poquito más, un poquito menos, media hora más tardar, estaremos en vivo y en directo en la plataforma moradita de Twitch. El enlace directo lo van a encontrar en la descripción. Este video contó con el apoyo directo de los miembros de este humilde canal. En el nivel super nos ayudaron los amigos Luis Alex, Memo Didier, Nathan Martínez y Cross U. Mientras que en el nivel mega nos apoyaron Enien al máximo, Grader GT, Daniel G, Tomate Rancio y el amigo Daikis, a los cuales les pueden dar un vistazo directo en sus canales de YouTube. Recuerda que si también quieres convertirte en miembro de este humilde canal, en la descripción encontrarás un enlace directo donde podrás acceder a la membresía. O también, si tienes una cuenta de Amazon Prime Video, puedes suscribirte a nuestro canal de Twitch, donde solemos hacer streams de manera regular.